mía, mamá mía. Así quedaron las posiciones en las diferentes categorías. En la Junior Dragster tenemos en primer sitio a Erika Martínez y en segundo a Daira Elizabeth Cuevas. La categoría Bracket Novato, el primer sitio fue para Ernesto Chapa Jr. y en el segundo a Francisco Loera. En la Bracket Avanzado tenemos en primer sitio a Leonel Hernández y en segundo a Néstor Tamés. En la Bracket Rápido, Oscar Varela en primer sitio y Andrés Álvarez en segundo. La categoría Super Street, Efraín García en primer sitio, seguido por Alfonso Cantú. En la categoría Super Quick tenemos en primer sitio Adrián Montemayor y lo sigue Enrique Flores. La categoría Drag Eliminator, Víctor Martínez en primer sitio, seguido por Jackie High. Y en la categoría Procom tenemos en primer lugar a Salvador Saucedo y en el segundo a Rogelio Díaz. Para Gente B Motor, Ricardo Viveros. Estamos con Andrés Álvarez, que se lleva el segundo lugar dentro de la categoría Bracket Sport. Lo sorprendente es que es la primera vez que compite dentro del cuarto de milla. Pues me imagino que muy satisfecho con los resultados. Así es. Vine con la razón de divertirme y probarme. Y el segundo lugar esta vez. Oye, no es una categoría fácil, pero ¿cuándo ya lo empezaste ahora sí que a tomar en serio? Dijiste, oye, posiblemente tengo la capacidad de llegar a la final. El viernes, este pasado. Empezaste. Sí. Y todo te funcionó de maravilla. El carro está constante, todos los miércoles vengo, pero reacciones de 800, 900 y empecé a bajarlas y al evento y a divertirnos. ¿Y qué te hizo entrar ya a una competencia ahora sí que en forma, ¿no? Profesional. Pues los conocidos de aquí del autódromo, uno lo alienta en una categoría donde es más piloto, es clutch, acelerador y a lo que dé el piloto, o sea, no es tanto botoncito ni nada de eso. Bueno, Andrés, te deseamos la mejor de la suerte y esperamos verte aquí en el Círculo de los Ganadores, que no esta no sea la única ocasión, sino que todo el año. Así es, todo el año lo vamos a dar. A ver qué tal nos va. Gracias. Muchas felicidades. A ustedes, gracias. Vamos de nuevo. Segundo lugar en la categoría Pro Bike. ¿Cómo te sientes de regresar a las pistas? Muy emocionada, un poquito desesperada ahí por los tiempos, porque estamos corriendo con pilotos nuevos, entonces son más amateurs. Y bueno, nos desesperamos un poquito en la salida, un tremendo foul, 4.94 de reacción, pero esperamos que en lo que resta del año nos vaya un poquito mejor. ¿Tus planes para este 2013? Pues estamos esperando el nuevo equipo para correr este año y... Pues bueno, tenemos que ver bien la categoría, los límites, los índices sobre todo, y pues ojalá y que nos podamos acomodar con los nuevos pilotos. Muchas felicidades. Gracias. Ok, estamos con Jackie Hay. Ahora sí que es puro Top Gun en la categoría Drag Eliminator. Iniciaste con el pie derecho, la verdad que sorprendiste todo aquí a todo Monterrey. ¿Cómo te sientes? Claro que sí, estoy muy orgullosa de estar aquí con todos. Me fue muy bien, estoy muy contenta con todas las rondas que pasé y no pudiera pedir otra cosa más que el primer lugar. Cuando inició tu día, sabías todos los pilotos con muchísima experiencia que estaban en tu categoría. ¿Qué pasaba por tu mente? Claro que sí, pues siempre tuve que estar concentrada, intenté no enfocarme en los otros pilotos, pero en mi carrera, más que nada. ¿Cuál crees que fue el factor que te dio la victoria?
mi equipo y definitivamente el carro y la concentración que tuve que tener. ¿Nerviosa en la final? Claro que sí, pero los nervios me ayudan. Bueno, te deseamos la mejor de la suerte y esperamos verte más seguida aquí en el Círculo de los Ganadores. Ok, muchas gracias. Soy orgullosa de estar aquí con ustedes. Con Víctor Martínez, felicidades, iniciando con el pie derecho en este 2003 en la categoría Drag Eliminator. Ahora sí que te enfrentaste a una muy buena rival, Jackie Hay. Así es, la carrera estuvo muy, muy pareja y así. Estamos bien contentos, empezando con el pie derecho y para adelante. ¿Cuáles son tus planes para este 2013? Seguir el campeonato nacional. El año pasado batallamos un poquito, tuvimos muchas fallas mecánicas. Tenemos motor nuevo, gente nueva. Estamos preparados así el 100% para llevarnos el campeonato. Regresando al día de hoy, ¿cuándo supiste que tenías la victoria? Fíjate que el día de hoy estuve muy confiado. Me ha pasado días que estás 100% concentrado. Confías en tu carro, confías en tus reacciones. Y hoy fue uno de esos días. Muchas felicidades. Gracias, Jesse. Estamos con Salvador Saucedo, que sorprendes con el pie derecho, muy peleada el día de hoy, te tocó en un round ahí a tu rival, ahora sí, amigo y rival, Constantino Vázquez. ¿Qué pasaba por tu mente? Ahora sí que estábamos repitiendo la final del 2012. Efectivamente, estaba muy nervioso, estaba muy concentrado, yo sabía que era con Constantino, somos compañeros, amigos, los dos participamos en Guadalajara, aunque él es de Sinaloa. Estaba muy nervioso, pero nos fue bien en esa carrera, tiramos casi igual en la reacción y arriba fue la velocidad la que definió el primer lugar. ¿Cuáles son tus planes para este 2013? Primero, pues manifestarles que estamos conformando un equipo del Bajío y de Occidente de la República Mexicana. Este equipo se va a llamar Storm. Está el Vaquerito, está Constantino, está Eri Bueno, estamos varios. En todas las categorías vamos a participar en el 2013 como un equipo fuerte. Pues deseamos la mejor de la suerte y esperamos verte más seguido aquí en el Círculo de los Ganadores. Gracias y a toda la afición, ahí los esperamos en Guadalajara en abril. Saludos.
final de Gente de Motor. Muchísimas gracias por habernos acompañado como cada martes en punto de las 8 de la noche a través de la señal de Canal Gente B. En nombre de Jessica Margo, productor de este espacio, del güero que se encarga de que quede perfecto y de Basni en la cámara, y obviamente de su servidora Ana González, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Sigue más actividad dentro del Autódromo Monterrey. Tenemos Track Days de circuito. Los seguimos invitando a que vengan a las picas nocturnas todos los miércoles a partir de las 18 horas para que vengan con toda su familia y sobre todo para que vengan a calar su carro, a competir los arrancones y demás, porque es mejor correr seguros aquí en el Autódromo Monterrey que andar por ahí en la calle. Mi nombre es Ana González, nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Esto fue Gente de Motor. DIPSA presentó Gente B Motor. Búscanos en Facebook, Autódromo Monterrey y programa Gente B Motor. JM Gasolineros, Rendimiento y Velocidad presentaron.